Estamos en comunicación telefónica, Esteban, con Teresa Cócaro. Ella es nutricionista. Teresa, buenas tardes. Viviana acá y Esteban Lafuente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer, tardes. Como siempre. Igualmente. Es verdad lo que, no sé si vos coincidís con otros nutricionistas que dicen que si abrís la heladera y en una casa hay bebidas gaseosas con azúcar, en esa casa por lo menos hay una persona con obesidad o sobrepeso. Y sí, porque es el dulce veneno que hoy está afectando a la población de los más chiquitos. Es como decía Esteban recién, hacemos referencia a que tenemos sobrepeso en la población y ponemos dentro de los precios cuidados una gaseosa azucarada, porque ni siquiera es sin azúcar, es la azucarada, la común. Es la común, claro. Se podría poner también, incluir, porque hay otras bebidas, colas, sin azúcar en la lista de precios cuidados. Sí, de otras marcas, de otras marcas. Cierto que en el programa Precios Cuidados de la gestión anterior y del gobierno anterior también, durante el gobierno kirchnerista, estuvieron incluidas bebidas sin azúcar o con bajas calorías en las mismas versiones de las mismas marcas que hoy están presentes en Precios Cuidados. Exacto. Sí. Exacto. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tomar una Coca-Cola común y una sin azúcar o dietética? Sí, la diferencia es que una tiene azúcar y la otra no. Pero más allá de la composición de la gaseosa en sí, el problema también radica no solo en el azúcar, que solo te va a aportar calorías. ¿No tiene sodio además? Exactamente, claro. Viene por ahí. Viene porque tiene cafeína, porque tiene aditivos conservantes, colorantes, tiene mucho sodio, lo cual no solo te predispone a la obesidad, sino también te predispone al llamado síndrome metabólico, que es este conjunto de riesgo cardiovascular, aumento de los triglicéridos, aumento del azúcar en sangre, favorecer los problemas renales. Y sobre todo con estas altas temperaturas, muchos usan la gaseosa como hidratación, y la realidad es que el tener cafeína predispone mucho más a una deshidratación que a una hidratación. Por eso nos olvidamos de colocar la hidratación fuente, que es el agua. El agua. Cuando uno tiene sed, mucha sed, lo mejor es agua sola, agua pura. Gracias, Teresa, un placer, como un siempre. Un beso, chicos, para ustedes también. Por tu comunicación.